Ciudad, aunque no nací acá, pero viví toda mi infancia acá. Parte importante de mi vida la viví acá. La he vivido acá. Okay. Qué bueno. Listo. Una canción de El Puma. Una canción. Atrévete, atrévete, sí. Okay. Es Muy la bien. primera que conocí. Claro. Un recuerdo de la década del 80. Ay, a ver, son tantas cosas. Usted, mi infancia, cuando estábamos, cuando estudié en la básica, mis compañeros de curso, muchas cosas, muchas cosas. Lo más importante de mi vida fue la noche. ¿Fue qué? Perdón. Lo más importante que viví en mi vida fue en mis 80, que fue mi infancia, mi infancia. Claro, ¿no? Y creo que todos los integrantes del grupo es, ¿no? Es de la ECA donde más recordamos, ¿no? Nuestra infancia, nuestra Claro, juventud, ¿no? Donde la vivimos la plena, música, ¿verdad? todo eso. Ok. Nacieron mis gustos por la música, el teatro, el cine, todo. Ok, muy bien. Sor Carmen. Sor Carmen, ¿Qué recuerdo? una monjita muy especial para mí. ¿Sí? Muchos recuerdos, como mi guía espiritual. Ah, mira, qué bien. Sí. Ok. Fue una etapa muy importante. Qué bueno, qué bueno. Tú me dijiste que te agrada la canción Atrévete, ¿verdad? Sí. ¿Pero tienes alguna otra canción de José Luis que recuerda tu adolescencia? Hay muchas, Sueño Contigo. Pero una especial que te haya marcado esa época, esa etapa de la vida. Sí, precisamente, atrévete porque fue con esa canción que yo lo conocí. Ya. Con esa canción yo lo conocí y fue por una telenovela, yo me acuerdo. Que en esos años en Chile llegó una telenovela que se llamaba El Ídolo. Ídolo, claro. Fue por el 78, si no mal no recuerdo. Yo estaba chico, pero yo me acuerdo porque como yo siempre me quedaba con mi abuelita y a ella le gustaba ver las teleseries que daban en a la hora de las 2 de la tarde. ¿Ya? Yo estaba chico, sí, pero yo me acuerdo. Y estaba esa teleserie, El Ídolo se llamaba, y la canción Atrévete era el tema principal de la teleserie. Tema principal de la telenovela, claro, ok. Bueno, Bien. Un entonces se me sueño, quedó en la Cristian. mente, se me quedó en la retina Claro, aquí no. Esa primera ahí. canción que uno escucha se queda en la mente y para siempre, ¿no? Es cierto, claro. Claro. Un Claro. sueño, Cristian. Un sueño. No sé, no, yo lo que anhelo es que esto pase, esta pandemia pase luego y podamos volver a retomar nuestras vidas normales. Eso es lo que yo ansío con muchas ganas, porque nosotros como nosotros somos seres humanos y no necesitamos estar como en comunicación con otros, necesitamos, somos como desde piel. Entonces, hay muchos proyectos que han quedado estancados por esto. Entonces, yo lo Claro. que más deseo es que esto pase pronto y nuestras vidas, la vida de cada uno, se desarrolle con normalidad. Eso es lo que yo ansío en estos momentos. Claro, sí, importante y bonita la palabra que dices, ¿no? Que ese es el sueño que tú tienes, yo creo que es el sueño de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Que esta situación pase. Esperemos que sea así. Y este sueño se te cumpla y ese sueño se cumpla a todos, ¿no? Todos los que pensamos así. Claro. Ok. ¿Cuál es tu hobby, Cristian? Mi hobby. Mira, yo siempre, a ver, yo estoy muy ligado a la actuación, Ya, al cuéntanos. teatro, claro. Yo incluso
He hecho radioteatro. Así. Claro. Un tiempo en que, hasta hace poco, mediante unos proyectos, yo participaba con unos grupos de teatro de aquí, de la región. Y cada 3 años, cada 2 años, postulaban a un proyecto artístico. ¿Ya? Y siempre que hacen radioteatro, así, siempre que salía el proyecto, radioteatro. Radioteatro, y a mí me tocaba hacer de narrador. Era el terror, sí. Sí, Okay. todo el terror. Y el último que hicimos fueron historias ligadas precisamente a la pandemia. Ya. Bien. Ligadas a la pandemia, historias así cortitas, o sea, todos los semanas había un capítulo, se transmitía por la radio, una radio Maray, una radio muy conocida aquí de la ciudad. Ya. Sí, así que, no, a mí el teatro siempre me ha gustado, la actuación, siempre, sí. Sí, Muy no, bien, entonces. sí. No sé, yo quise estudiar teatro. ¿Y qué pasó? Teatro, pero era una carrera extremadamente cara y muy muy sacrificada, muy sacrificada, y si tú no tienes los contactos apropiados, es muy difícil. Que es como un círculo. Si tú quieres ser actor, tú tienes que entrar a ese círculo. Incluso aún no estudiando teatro puedes entrar en ese círculo, pero cuesta mucho. Me habría gustado. Bueno, igual me di el lujo de incursionar en ello, de estar en las tablas, incluso de estar en la televisión. Aunque fue algo fugaz en su momento, pero es una experiencia que no, no, no te olvides. Perfecto. Okay. ¿Qué significa para ti amistad? Amistad, una palabra muy importante. Hacer lazos con las personas. Mira, yo soy una persona muy de piel, muy, muy emotivo. Aunque a veces no parezca, pero sí, Ya. no, yo me gusta conocer personas, me gusta estar con las personas, conocer, como te dijera yo, nuevas cosas, nuevas. Me gusta a mí todo eso. Sí, por eso que a mí este tema de la pandemia me ha afectado un poco. Claro, porque te has Porque sentido solo. me ha estancado, claro. Y a mí no me gusta eso, porque ahora mi vida es trabajo, de la casa al trabajo y así. Y no, yo a mí me gusta estar con mis amigos, con la gente, conocer personas, desarrollarme. No, no me gusta parar. Entonces, mira, si no tuviera, no existiera la pandemia, yo pensaría en algo para conocernos todos nosotros. Perfecto. En algún momento hacer una reunión, no sé dónde, en Chile o en Perú, en Uruguay, en Argentina o no sé, pero conocernos todos en un momento, igual, si estuviera José Luis. Bueno, qué genial sería, ¿no? En Miami. Claro. Yo creo que podemos hacer eso, ¿no? Y pensemos eso, pensemos en positivo, pensemos en que lo vamos a lograr, ¿ok? Sí, de todas Tenemos, maneras. sí, nos conocemos, en este caso ya te conozco por este medio del Instagram Live, nos estamos conociendo, pero qué bonito sería conocernos, ¿no? Personalmente, ¿no? Contigo, Personalmente. con todo, varias personas del grupo internacional amigo. Ok. Claro que sí. Tiene que ser así, claro. Madrid. Ay, es mi todo. Ya. Es mi piedra, mi, como te dijera yo,
Es mi todo, mi todo. O sea, yo sin ella no sé, no sabría cómo andaría, estaría como quizá en el aire, no sé. Ella para mí es todo, todo, todo. Siempre ha estado conmigo, siempre no me imagino la vida sin ella. Claro, así es, yo creo que comparto esa opinión tuya. Sí. Es un lazo Okay. muy importante para para un ser humano. Considero, o sea, el lazo materno es algo que no, es algo muy sagrado, muy, no se Así es. corta, no. Es sagrado para mí. Sí. Tiene razón. Ok. Lealtad. Lealtad, sí, importante. Es el valor o lo que te une a una persona, a un amigo, a una. Es como dijera yo, cuando tú les entregas tus secretos, tú le entregas. No sé, pues, ahí se pone a prueba qué tan fuerte es esa conexión entre un amigo, un hermano, un primo, un familiar, y en muchos ámbitos también. Sí. Ahí Claro, se por ve la supuesto, confianza, ¿no? se ve el grado de la confianza, si tú puedes confiar en una persona, confiar en, no sé, un compañero de trabajo, en un. Las lealtades tienen que. Son algo básico en las relaciones humanas. Así es importante que no, pero que no muchas personas, ¿no? Gozan de Sí. esta, ¿no? Que pueden decir, soy leal, de verdad. Y eso nos lo conocemos en todo, ¿no? En la familia, en los amigos, como tú dices, en los Sí. compañeros de trabajo, ¿no? En Sí. cualquier lugar, ¿no? Donde uno pueda compartir con las personas que uno está con ellos, ¿no? Entonces, Claro. es una palabra importante. Yo regresaré. Yo regresaré. Oye, escuché hace poco la canción, vi el video. ¿Ya? Vi el video y oye, pega fuerte, pega fuerte. Sobre todo, claro, la situación política que está viviendo Venezuela. Y a nivel de Latinoamérica, ¿Ya? y a nivel de Latinoamérica, yo creo que hay muchos conflictos. Chile no es la excepción. Y esa canción en algún momento va a ser no solamente himno para Venezuela, sino que va a ser un himno para muchos. Sí, tiene Entonces. razón. Es como que mucho sentimiento hay ahí, mucho. Hay una parte del video que donde se muestran los rostros de varias personas ahí. Me parece que son las personas que han sido torturadas, fallecido. Y es como fuerte eso, sí, te deja como pensando en las situaciones. Sí, es una canción, como nos dice Laura Sánchez en los comentarios, una canción que pega en el alma. Pega en el alma, sí, es verdad, ¿Verdad? Así es. sí, hay mucho sentimiento. Yo creo que José Luis ahí, no sé, expone su sentimiento, el hecho de no poder, imagínate no poder ir a tu patria, ir a tu país, o sea, es como algo, es fuerte eso. Claro, así es. Ok, Pumita Cristian, seguimos conversando. Gracias, gracias a todas las personas que se han unido y Que que han están emigrado. compartiendo este live del Grupo Internacional Amigo Puma, a fans del Puma, Susana de Viña, Anita,
a Laura Sánchez, a Adriana Vázquez de Uruguay, a Cristina Cardassi, Graciela López, a Ana Luisa de Freitas, allá en Venezuela. ¿Ok? Entonces vamos, vamos, vamos viendo, compartan el like. Mientras más compartan, van a haber más personas que se van a unir y van a conocer del Grupo Internacional Amigo Puma. Y se van a enterar que José Luis Rodríguez tiene una cantidad de personas que lo quieren, lo respetan y hacen tantas cosas, ¿no? Obviamente, Claro cosa que muy sí. buena como la que estamos haciendo en este momento es que compartir en una conversación, ¿no? Y bueno, nosotros lo hacemos con todo el cariño, así como tú has aceptado esta conversación y todas nuestras invitadas que lo han hecho, es por ese cariño y respeto que sienten por José Luis Rodríguez, el Puma. Ok, permíteme, Cristian, recordar a todos los fans de nuestra campaña de promoción, ¿no? Esa ley de atracción, ¿no? Se atrae con hechos concretos, ¿no? Pensar siempre en Claro. positivo, visualizar que todo se cumplió a la perfección, pero además de realizar la acción de escribir también, ¿no? A los medios de prensa, ¿no? Porque nosotros estamos en varias campañas, ¿no? Hicimos la campaña del disco nuevo para José Luis, mira, está por Disco de conseguir, ¿verdad? la Con C. este, la serie, como bien tú lo dices, ¿no? La serie de José Luis a través de Netflix, ¿no? Entonces, escribamos a las productoras involucradas en estos temas, ¿no? Ellos son importantes, ¿no? Para que puedan sentir ese respaldo que tiene José Luis Rodríguez. La fuerza y el poder está dentro de cada uno, ¿no? De cada uno de todos nosotros, ¿no? Actuamos de buena fe, con cariño. Entonces todo vendrá, porque como hay una frase que dice, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y nuestras acciones deben ser reales. Mi estimado Cristian, hemos logrado muchas metas, ¿verdad? Con ese mismo entusiasmo y con el mayor conocimiento de atraer todo lo bueno, ¿no? Pensemos en que tenemos que atraer todo lo bueno y estamos seguros que lo vamos a conseguir. Todo para nuestro querido Puma. Y por supuesto, para cada uno de todos nosotros, ¿no? Todos los integrantes. Somos un equipo, somos amigos, somos hermanos, nos une el cariño, la admiración por un gran ser humano, como lo es José Luis, ¿no? Entonces, como lo dije ya hace varios años, no hablemos en pasado, ¿no? También saquemos, como lo dije el año anterior, lo repito nuevamente, del vocabulario, el ojalá. Saquémoslo, eliminémoslo de nuestro vocabulario, el quizás, ¿no? Y el quiera Dios también, ¿no? Tratemos de poco a poco ir eliminando de nuestro vocabulario estas frases y es un hecho que agradecemos a Dios porque tú sabes que siempre Dios nos escucha, mi querido Cristian. Bueno, sigamos con la conversación, Cristian. A ver, las personas Sí, que se por están uniendo, supuesto. ¿eh? Hace un momento estábamos en un poquito más de 10 personas, ahora ya vamos a llegar a los 20. Esperemos que sigan subiendo las personas que se han conectado. Y gracias, gracias por compartir el like. En esta ocasión estamos conversando con Cristian Olavarría de Copiapó, allá en Chile. Cristian, ¿podrías contarnos alguna anécdota en algún concierto, algún evento que has participado, donde ha estado presente, obviamente, José Luis, allá en tu país? Una anécdota. De hecho, A ver, cuéntame. hay una anécdota, pero y casualmente fue porque yo iba a hacer mi primer viaje en avión. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, claro, yo me preparé, compré la entrada anticipadamente. Me acuerdo que fui a la tienda, la compré, la guardé bien guardada, como quien guarda un billete, un cheque de 10 mil dólares. Ya, a ver, interesante. Y claro, cuando llegó el momento ya de prepararse para el viaje, ya se llegó la fecha del concierto. Yo nunca había viajado en avión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba un poco nervioso. Sí, estaba un poco nervioso.
porque no sé, pues, uno ve tantas cosas y tanta historia, tantas cosas, pues, de los aviones que, no sé, pues, estaba nervioso por el momento, no, y ansioso también porque iba a ver al Puma. Porque yo compré de la primera fila. La primera fila de estar cerca en el escenario. Esa fue Diamante, no me acuerdo bien. Ya llegó el momento, ya me preparé mis cosas, me acuerdo, y salí y rumbo al aeropuerto. Y ya mi ticket de embarcación y listo, y me saqué una foto cuando me iba a subir al avión, ya, y me subí al avión y todo. Y ya, tú sabes que no, increíblemente no se siente nada, solamente la fuerza de los motores. No, el ruido de los motores es muy fuerte, pero ya después ya con una tranquilidad inmensa, ya después me relajé, todo el tema. Después llegué y me asombré porque el viaje de Copiapó a Santiago me duró 1 hora y media, 2 horas, más de eso no. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Y me subí a uno de estos, una micro azules que te salen del aeropuerto y te van a dejar en la ciudad. Y cuando ya iba camino a Providencia, se me viene a la mente la entrada. Pero ya tenía la entrada, pues, comprada. Claro, no, lo que pasó es que se me quedó la entrada. ¿Dónde? ¿En Se tu me quedó casa? la entrada en Copiapó. Ya. Se me quedó la entrada. ¡Oh! Yo sabéis que yo no me quería enterrar vivo en ese momento. Sí, fue como aquel. Es que estaba tan, ¿cómo se llama?, mentalizado en el viaje que iba a hacer en avión y todo, y salí tan rápido. Y viene y se me quedó la entrada. Y ya estaba en Oh. Santiago ya. ¿Y qué Ya hacer estaba en ahora? Santiago, ¿qué iba a hacer? ¿El concierto cuándo era? ¿Ah? ¿El concierto era ese mismo día? Ese mismo día en la tarde. Ya. Ese mismo día va a ser el concierto. Así que yo me acuerdo que llamé a la Anita. Le dije, ¿sabéis quién era Anita? Pasó algo horrible, me pasó algo horrible. Muchos medios pensaron que me habían asaltado, para mí fue algo parecido. Claro. No tengo la entrada, se me quedó la entrada, no tengo, ¿qué voy a hacer? No. Y si le digo a mi mamá que me saque una foto a la entrada, mi mamá le sacó una foto a la entrada, le sacó el ticket, le sacó una foto con la serie, me la mandó por WhatsApp. Y ya con la esperanza de que ahí En el en control. el Movistar Arena me dieran alguna solución, a ver qué podía ocurrir. No, ahí en ese momento ya estuve con la niña ahí de la entrada, me dijo, vamos a ver qué podemos hacer, pero no me dejaban esperando, esperando. Así que me acuerdo que con la Anita, los compañeros que estaban ahí también del grupo, Serling también, me acuerdo que estaba conmigo ahí, si me está viendo por ahí, Ya, un saludos saludo. para hacerlo. Y a ver qué hacer. Entonces, me acuerdo que entre todos me juntaron dinero y me compraron una entrada de estas entradas de, ¿cómo se llaman? Entradas de cambio, algo así. Ya, Entrar, si no, yo de claro. primera yo dije, si no, me voy, hasta aquí no me llegué, me voy, tengo que devolverme, ¿qué voy a hacer? Y me compraron una entrada. Y sabes Ah, tú que bien. fue una entrada, mira, si cierto no lo pude ver cerca, no pude verlo en la primera fila, pero pude verlo en la parte, en el salón VIP del Movistar Arena. Ya. Así que no estuve mal tampoco, porque estuve en un lugar cómodo, con baño propio,
con un refrigerador lleno de Coca-Cola. Ah, caramba, mira. Cosas No, para pero la que cosa es comer y que, todo. claro, la cosa, pero ingresaste, ¿no? Ingresaste al Movistar Sí. Arena, ¿no? Y mira, y qué bonito ese detalle que nos cuentas, que, ¿no? Se juntaron los Pumitas y Pumas allá en Chile, ¿no? Como tú dices, Anita, Serling, alguien más, tú debes Sí. recordar quién es, ¿no? Y como se dice, ¿no? Hicieron, digamos, una bolsita y compraron una Sí. entrada, ¿no? Obviamente, ¿no? Para que tú Sí. puedas, el viaje no sea en vano, ¿no? Y puedas ingresar y Claro. gozar, ¿no? El concierto de José Luis. Claro. A ver, Claro. mira, ¿qué tal la anécdota, Cristian? Entonces, ya sabes, en la próxima tienes que asegurar la entrada primero. Asegurar la entrada, el boleto, los documentos, el Claro. dinero y todo eso para que no vuelva a ocurrir una situación. Claro, no, Entiendo, para sí. ti habrá sido. En ese momento, en el momento que te diste cuenta que no tenía la entrada, como tú dices, No, ¿no? Que me tragara la olvídate, no, tierra. no. No, dije, A todo ver. perdido. Viaje, todo perdido. O sea, Ajá. ¿qué voy a hacer? Dije. Claro. A ver. Ah, mira, Cristian, lo que sucedió. Bueno, sí, así es, son anécdotas, ¿no? Sí, Y que a sí. uno le sucede. Bien, mi estimado Cristian. Sé que eres un hombre opinante en redes sociales y te felicito como fan que lo realiza siempre y con ese elocuencia y respeto que ¿no? nos manejamos todos los integrantes del grupo. ¿Qué mensaje nos darías a los fans? ¿Qué mensaje? O sea, mira, es una bonita iniciativa, es una bonita, ¿cómo te dijera yo? Es una bonita oportunidad, momento para compartir, conocer amigos de otras partes. Reunirnos y todo por amor a un artista, por amor a un artista como José Luis Rodríguez, una bonita iniciativa, y ojalá nunca se pierda esto, que siga siempre, siempre. Y lo bonito de todo esto es que, a pesar de que estamos en pandemia, ha existido esta conexión que hay ahora. Que mira, yo a veces yo reniego mucho las redes sociales. De repente encuentro que a veces las redes sociales son como una caja de Pandora. Pero este es el lado bonito de las redes sociales. De promover, de conocernos, de estar hablando yo contigo y sabiendo que hay otros amigos detrás. Es algo, pero hermoso, yo creo, es algo especial, que Claro. unos años atrás no se lo imaginaba nunca. Y no vamos, cierto. Claro. Así es, Cristian. ¿Cómo te defines en tres palabras? ¿Me escuchaste? Cristian. A ver, ¿me A escuchas? ver. Sí, ahora sí. A ver. Ok, creo que no me escuchaste. ¿Cómo se define Cristian Olavarría en tres palabras? ¿Cómo me defino? Así es. A ver, difícil pregunta. No sé, soy una persona que, no sé, con mucha, como dijera, soy una persona, una emoción, yo creo, una emoción en vida, o sea, Ah, caramba, ¿qué pasó? cosas. Que vivo día a día, soy una persona que me amo la vida,
amo estar con personas, me gusta la comunicación, me gusta sentir que somos parte de algo. Okay. Bien. Por eso te digo yo, a mí todo esto de la pandemia, de las cuarentenas y todo, me ha afectado un poco, me ha afectado porque como que nos estancamos. Nos estancamos. Pero gracias, como te digo, a la parte bonita de las redes sociales, nos permite estar comunicados. Nos Claro, permite estar activos, o sea, imagínate no poder salir de tu casa, no poder salir de tu casa, no, que no pueda, o si sales, sales con temor, con el miedo a contagiarte, o contagiar a otras personas, no puedes hacer tu vida normal. Así es cierto, no podemos hacer una vida normal. Por eso te Okay. digo yo, mi sueño es que esto pase pronto, lo más pronto, y podamos retomar nuestras vidas. Claro, así tiene que ser. Cristian, ¿desde cuándo comenzó ese fanatismo por José Luis Rodríguez? Mira, a mí siempre me ha gustado la música romántica. Desde niño, no sé, unos 12 años. Siempre me ha gustado la música romántica. Y José Luis Rodríguez es como el, ¿cómo dijera yo? Representa el tipo de música que a mí me gusta. Okay, Tengo otros muy artistas sí, de la línea de José Luis, pero siempre con José Luis como la figura que representa el tipo de música que a mí seguramente me va gusta contigo, escuchar. va contigo. Okay, y si en este momento nos estuviera viendo José Luis Rodríguez, ¿qué te gustaría decirle? Tantas cosas, o sea, ¿no? Y Nacho, Momento, quién sabe que pueda estar viendo de repente más tarde, mañana le pueda mostrar a José Luis, ¿qué te gustaría decirle a él? desearle mucha felicidades, que esté mejor, que esté bien, preguntarle por su salud, que se cuide mucho en esta pandemia, que se cuide mucho, mucho, mucho. Y que, o sea, desearle siempre lo mejor, lo mejor. Y que es a ver cómo te puedo explicar, para muchos de nosotros, para muchos es como nuestro estandarte, alguien en quien nosotros. Es nuestro ídolo, ¿verdad? No, Es nuestro ídolo. claro, entonces, pero que se cuide mucho y él tiene que estar guardadito ahí, guardadito y no exponerse mucho, y siempre ahí, mientras esto pase, ya una vez que esta pandemia, este bicho se vaya. Que retome con fuerza y vamos con canciones, con música, conciertos. Claro, No, así tiene que ser. porque Así va a ser pronto. yo quiero verlo, yo quiero verlo de cerca, de cerca, de cerca y conocerlo. Y yo sé que eso no se va a dar, se va a dar. Claro, tiene que darse. Los Tiene que darse. las comidas me van a entender. Claro que sí, Cristian. A ver, mi estimado Cristian, quiero recordar a todos nuestros amigos fans del grupo. Mañana sábado, te cuento también a ti, Cristian, que mañana sábado 29 a las 21 horas de Chile, 9 de la noche Chile, en Perú van a ser las 8 de la noche, ¿no? Y en otros países tenemos que referenciarnos, pues, en este caso, por la hora de Chile, ¿no? Entonces, te repito, Claro. mañana sábado 29 de mayo a las 9 de la noche de Chile, nuestra querida amiga Pumita, Anita María, nos invita a una reunión del Google Meet.
¿Ok? Ella nos va a dejar el link en el grupo de WhatsApp de Agradecido Tour y Reunión Cumple Puma. ¿Ok? Ella nos va a dejar el link para poder nosotros ingresar en ese Google Meet, ¿no? Es una reunión que necesitamos, ¿no? Y tratemos de estar la mayoría de los integrantes del grupo, ¿no? Donde queremos sugerencias de cada uno, una sugerencia de Cristian, una sugerencia de, por decir, de Lorena, una sugerencia de Laura, una sugerencia de Adriana, una sugerencia de Graciela, de Ana Luisa, ¿no? De la mayoría de personas, de todos los que vamos a participar mañana de este Google Meet, ¿no? Y necesitamos las sugerencias, propuestas y que nos las envíen, ¿no? Que no queden en el aire, ¿no? Como en algunas ocasiones nos ha sucedido, que no queden en el aire. Somos un grupo, somos un equipo y necesitamos, todos necesitamos, ¿no? Nos necesitamos todos, ¿no? Entonces, para que las ideas se concreten, ¿no? Va a ser una reunión de unos 45 minutos más o menos, ¿no? Con acciones y decisiones que vamos a tomar el día de mañana, ¿no? Les voy adelantando, vayan inspirándose, ¿no? Y así como tú nos has contado esa experiencia, ¿no? Esa anécdota que viviste hace unos años, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una, ¿no? Entonces, con algo que nos ha sucedido en relación al Puma, ¿no? Por ejemplo, puede ser un motivo que caló en su admiración por el Puma, podría ser, ¿no? ¿Cómo caló esa admiración que uno tuvo hacia José Luis Rodríguez, ¿no? Otro ejemplo puede ser también una anécdota que nos sucedió. En este caso, tú ya tienes una, ¿no? Entonces, yo puedo tener otra, ¿no? Laura puede tener otra, ¿no? Entonces, ¿no? Vayamos pensando, vayamos haciendo esto, vayamos analizando, vayamos recordando, ¿no? Que es importante, ¿no? Tengo entendido que tienes un sueño, ¿no? De conocer en persona a José Luis Rodríguez, el Puma, ¿no? Y te digo por mi experiencia, yo también pasé por estas situaciones, ¿no? Así como tú, tener un sueño, ¿no? De conocerlo a José Luis, ¿no? Y lo logré, lo logré. Pasaron tantos años y lo conseguí en el año 2019, ¿no? Y ese día seguramente está pronto para ti, en el momento en que vas a poder decir a José Luis, cumplí un sueño, conocerte, echarnos en un abrazo o de repente darnos la mano y plasmar todo esto, lo que uno quiere, lo que uno desea y el sueño que uno pueda tener, ¿no? Te felicito, Cristian, por el sentido y por qué tienes. ¿Ok? Claro, reunirnos con él, conversar así como conversa uno con un amigo, no sé, yo así lo veo. Claro. Sería algo impactante, oye, algo impactante es algo impactante para un fan. Claro, lógico. También quiero comentarles, Pumitas, a todos los Pumitas y a todos los Pumas, mira, a todas las personas que se han conectado, un reiterado agradecimiento a todos los que continúan en este live, en esta conversación que tenemos con Cristian Olavarría allá desde Chile. Pronto vamos a publicar un correo electrónico del grupo para que nos envíen el manifiesto de su escrito, ¿no? De su anécdota, de, ¿no? Cómo vivieron, cómo sintieron esa admiración por José Luis, ¿no? No va a ser no van a unas cuantas líneas, ¿no? Van a ser algunas páginas, ¿no? De repente tu caso puede llegar a 1 o 2 páginas, ¿no? Y yo entiendo que no nos has contado del todo, ¿no? ¿Cómo fue, ¿no? Y entonces vamos a enviar ese correo para que puedan plasmar, ¿no? Todos los integrantes del Grupo Internacional Amigo Puma, ¿no? Esa publicación, ¿no? Vamos a darles el tiempo, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Obviamente tenemos que respetar esos plazos, ¿no? Entiendo que puede ser todo el mes de junio que viene, ¿no? Y obviamente cumpliendo esos plazos, posteriormente, pues, ¿no? Ya no podrán ser considerados, ¿no? Entonces, todo eso se va a explicar en esa reunión que tenemos mañana, como les repito, el día de mañana, sábado 29, con Anita María, en el Google Meet, ¿verdad? O sea, atentos mañana en el grupo de WhatsApp que les comenté, en el de Agradecido Tour y en el de Reunión Cumple Puma. Anita va a publicar para que podamos conectarnos el día de mañana, repito, a las 9 de la noche de Santiago de Chile. ¿Ok? Nosotros veamos en nuestros países, en el país que estemos, ¿no? Para co conectarnos en ese horario, ¿no? 9 de la noche de Chile. En Perú, 8 de la noche. ¿Ok?
Esa es la invitación que les hacemos, mi querido Cristian, y quiero que tú reiteres, ¿no? Hacerle recuerdo a todos los miembros del grupo de participar de esa reunión el día de mañana y la experiencia tuya la deben tener muchos. O sea, haznos un recuerdo, por favor, Cristian. Claro, importante, o sea, mañana a las 9 es hora de aquí, de Chile, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Ahí comprometido, Cristian, vamos. para que Vamos a estar participe de ahí, este. vamos a estar ahí, claro, sí. Ok, vamos a hacerlo para que la mayoría de personas estemos conectados y tomemos unos acuerdos, ¿no? No solamente a una o dos personas, tres, cuatro, ¿no? Sino todos, ¿no? Todos los, si somos 20, 30, 40 personas, los 40, como se dice, tenemos que ponerle la camiseta, la piel pumesca y hacer todas las cosas que como fan uno lo hace con mucho cariño, ¿no? Y hacemos El tantas corazón cosas lindas. del fan, el ¿Perdón? corazón del fan, es Por el supuesto. corazón del fan. Exactamente, ¿no? El corazón del fan, ¿no? El fan no es solamente el momento que llega el concierto y quedó ahí, ¿no? Fue al concierto, lo pasó bonito, gritó, cantó, se divirtió y todo eso, ¿no? El fan, no, ahí no termina. El fan continúa. No, Después del es un concierto camino que y sigue. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí en esta reunión de mañana para tomar acuerdos y quizás, ¿no? ¿Por qué no? Cada uno de nosotros hacer una tarea de, ¿no? Yo hago esto, tú haces aquello y mira, lo coordinamos, lo hacemos, ¿no? Y obviamente nos Claro. damos un tiempito, ¿no? Un tiempito para esto, ¿no? No es que nos va a quitar varias horas del día, ¿no? De repente en la nochecita, regresando del centro laboral, del trabajo, nos dedicamos con 30 minutitos, 40 minutitos en esto y lo vamos haciendo, ¿no? No vamos a dejar a última hora, ¿no? Si mañana coordinamos Claro. todo el mes de junio, entonces desde el día 1 hasta el día 30 tenemos para hacerlo, ¿no? El día 1 avanzamos un poco, el día 2 igual, el día 3 de repente corregimos algo o el día 5 recordamos algo mejor y ¿no? Y lo hacemos de una manera bonita, ¿no? Entonces queremos preparar algo bonito, ¿verdad? Entonces esto lo Claro que hacemos. sí, Martín. Sí. Claro, esto lo vamos a hacer por todo ese cariño y respeto que tenemos a nuestro ídolo, como tú dices, ¿no? Nuestro ídolo José Luis Rodríguez el Puma, ¿verdad? Así es, Cristian. Exactamente. Ok, entonces, muy bien, muy bien. Mira, quiero que me ayudes. Yo voy a leer un decreto, ¿verdad? Ya, yo lo voy a leer en ¿Ya? general. Por favor, escúchennos, escúchame, escúchennos todas las personas que están conectados. Esto ya lo estamos haciendo ya hace varios live, como algunas otras cosas que ustedes desde hace minutos atrás lo hemos conversado. ¿Ok? Si alguien desea cerrar los ojos, normal. Yo lo voy a leer. Decreto. Salud para mi cuerpo. Armonía para mi hogar. Amor en mis relaciones. Prosperidad en mi empleo. Inteligencia en mis decisiones, paz en mi mente y felicidad en mi vida. ¿Ok? Es el decreto que estamos, todos los miembros del grupo estamos tratando de cumplir, ¿no? Por decirte, cuento una situación. Adriana Vázquez, con ella que conversé hace unas, en el año anterior, ese decreto lo ha impreso y lo ha puesto en su negocio. Todos los días está decreto, salud, todas las cosas buenas, ¿no? Y siempre Adriana nos dice que hay alguien que va a su negocio y le pregunta esto, ¿no? Y empieza la conversación, ¿y de dónde surgió esto, ¿no? De un grupo, ¿y de quién? Del Grupo Internacional de Puma, ¿no? Y qué bonito, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañes, Cristian. Yo leo frase, frase por frase, y tú continúas, ¿no? O sea, repites lo que yo digo. ¿Ya? En cada frase. Y a todas las personas que están compartiendo este like, que nos están viendo, ¿no? Pueden cerrar los ojos, una mano en el corazón y puede repetir después de lo que yo diga. ¿Ok? Vamos, Cristian. ¿Ok? Salud para mi cuerpo. Salud para mi cuerpo. Armonía para mi hogar. Armonía para mi hogar. Amor en mis relaciones. Amor en mis relaciones. Prosperidad en mi empleo. Prosperidad en mi empleo.
inteligencia en mis decisiones. Inteligencia en mis decisiones. Paz en mi mente. Paz en mi mente. Y felicidad en mi vida. Y felicidad en mi vida. Gracias, Padre, porque siempre Él nos escucha. Gracias, Padre, porque siempre Él nos escucha. Es cierto, Él siempre nos escucha, Cristo, ¿no? Te escucha a ti, me escucha a mí y nos escucha, ¿no? Cuando lo hacemos de corazón, ¿no? Eso que le pedimos al Gracias. Padre, Él siempre nos escucha, siempre nos da una mano, siempre nos tiende una mano, ¿no? Porque nadie puede decir que hemos necesitado de Él, ¿no? Hoy, mañana, Así siempre es. vamos a necesitar Siempre. de Él, ¿verdad, Cristian? Siempre nos está viendo. Siempre Así. está ahí presente. Claro, claro que sí, mi querido Cristian. ¿Ok? Bueno, mira, queremos. Mira, el AI está por terminar. Nos quedan algo de 5 o 7 minutos para concluir el AI. Oye, es cortito, no sabía yo que habían... son 60 minutos. 60 minutos. Ya vamos por 53 minutos. O Oh. sea, nos quedan 6 minutos. ¿Ves qué rápido se pasó la conversación, verdad? Sí. Ah, Ok. tenés que Cuéntanos, hacerte mira. una cuenta pre... A ver, Cristian, cuéntanos un poquito de Copiapó. ¿Cómo es Copiapó? ¿A qué Copiapó. distancia está de Santiago? ¿Qué lugares atractivos, turísticos podemos encontrar ahí en tu ciudad? Mira, Copiapó es una capital del norte de Chile, está en la tercera región. ¿Ya? Tú sabes que Chile, así como otros países, algunos países se dividen en estados, Chile se divide en regiones. Yo vivo en la tercera. Ya, okay. Yo vivo en la tercera región, Atacama se llama. Y Copiapó es la capital de la región de Atacama. Mira, Copiapó es una ciudad netamente minera. O sea, el fuerte económico en la minería. Ya, el cobre. ¿Ya? Claro, Okay. el cobre. Sí, si bien es cierto, mire, la ciudad en sí, atractivos, ¿qué te puedo decir? Son pocos de la ciudad en sí, pero lo hermoso que tiene la región son sus playas. Las playas, que entre las cuales está Bahía Inglesa, que... Es una de las playas más hermosas a nivel internacional. ¿Ya? Sí, el agua es muy... Tiene unas aguas turquesas muy, muy hermosas, muy hermosas. Y lo lindo, lo que tiene es el clima, que no es un clima frío, no, siempre es un clima templado, incluso en invierno. Ya, okay. Claro, Listo. Copiapó en sí, la ciudad. Mira, al que le gusta la historia, al que le gusta la historia, la investigación, el Copiapó puede ser una inspiración, Ya. porque hay mucha historia, leyendas, mitos. Tenemos un barrio que es, bueno, ha sido un poco golpeado con la pandemia, pero tenemos un barrio histórico donde hay locales, hay atracciones turísticas, sí, también. Bueno, tenemos un ferrocarril. Eso es como una pequeña bohemia que hay ahí. Una pequeña bohemia que, claro, con el tema de la pandemia
se ha golpeado un poco, pero está de a poco han querido retomar, han querido Reactivar todo estar eso, como ¿verdad? haciendo. El problema es que de repente está como saliendo a flote, pero ya después llega, aumentan los casos de coronavirus y ya tenemos que volver a cuarentena otra vez. Abren los locales, después se vuelven a cerrar y así estamos. En este momento estamos en la fase 2. O Ya. sea, hay cuarentena solamente los fines de semana. Y los días de semana tú tienes libertad de movimiento. Pero se han elevado mucho los casos. Se han elevado mucho los casos estos últimos días y tal. Parece que vamos a volver nuevamente a la fase 1, que es cuarentena total. El Caramba. turismo, el turismo, el turismo ha sufrido mucho con esto. Pero hasta antes de la pandemia, no, Copiapó tenía una vida muy, muy rica en turismo. Bien. Incluso te diría que Copiapó, a ver, se destacó mucho por el tema, por un accidente. ¿Sabías tú eso? A ver. No sé, hay muchas ciudades que, no sé, se destacan a nivel internacional por un accidente. Ah, caramba, ¿sí? ¿Cómo así? Por un accidente minero. Ya. Que hubieron 33 mineros atrapados en una mina. Estuvieron casi 3, 4 meses atrapados en una mina, 33 personas. Abajo de la tierra, Pero, ¿verdad? ¿Cuánto? claro, bajo la tierra, claro. Ah, sí, claro, ya lo recuerdo. Claro, y me va a creer que fue muy bullado ese caso, y salió a nivel internacional, llegaron equipos de prensa, incluso hasta se hizo una película. Cierto, tiene razón, Cristian. Muy Sí, bien, así que Cristian. si tú preguntas a alguien de Copiapó, dile los 33. Los 33, y se van a recordar. Acordé. Cristian, quiero agradecerte esa conversación que hemos tenido. Gracias por aceptar en una, como se dice, ¿no? Cuando conversamos y quedamos para la conversación. Te agradezco bastante habernos contado, este tiempo de 1 hora que hemos conversado, que lo has dedicado a todos los miembros del Grupo Internacional Amigo Puma. Tus Claro, palabras, no, sí. Cristian, mi agradecimiento total para ti nuevamente. A ti, pues, a ti por haberme invitado para esta conversación, a la Anita, y un saludo a todos los compañeros, a todos los pumistas, a todos. Así que, ¿qué más decir? Yo te quiero felicitar a ti por esta iniciativa. Yo el otro día cuando estábamos conversando para ponernos de acuerdo, yo te dije, tú eres presentador, tú eres para la televisión. No, 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 no. Soy un fan así como tú Nunca que nos pensaba en hacer un metimos en programa. esto con cariño y con ganas, ¿no? Tú sabes que la gana siempre, siempre, ¿no? Uno, si uno le pone ganas, trate de hacerlo de la mejor manera. No somos profesionales, no somos locutores, no somos periodistas, no somos, no. Simplemente somos una persona común y corriente que nos hacemos esto con mucho cariño. Gracias, Cristian, nuevamente por esta conversación. Acompáñame, por favor. Quiero indicar, comentarles, ¿no? Para José Luis, todo nuestro cariño, nuestro apoyo. Hubieron unas palabras en estos días, unas declaraciones de una persona que incomodaron, ¿no? Y nos incomodaron a nosotros como fans de José Luis, que no son ciertas, ¿verdad? No le queremos dar, como se dice, mucha, ¿no? Película a esta persona, pero bueno, nosotros conocemos a José Luis. E internacionalmente lo conocemos José Luis y sabemos cómo es, ¿verdad? Nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro amor siempre para nuestro ídolo José Luis Rodríguez del Puma. Hasta el próximo viernes, Pumitas y Pumas. No se olviden mañana, sábado 29, en Google Meet a las 9 de la noche de Chile, ¿verdad? No nos olvidemos.
de que sí se puede, ¿no? La serie, la vi. Vida de José Luis Rodríguez, Grammy, Premio Lo Nuestro y todos los homenajes. Se viene el concierto en Miami. Nuestros decretos de acciones se deben concretar. A ponerle muchas ganas. Un abrazo, amigo Cristian. Gracias a todas las personas que se Para ti, conectaron. Hasta el próximo viernes. Dios los bendiga. Bueno. Listo, Marcelo. Gracias, Chao, gracias a Cristian. ti, gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias. gracias a todos. Gracias a todos.